tardes y muchísimas gracias por venir a una nueva edición del DBA After Work, la novena edición que hacemos ya, y en Donosti la tercera. Queremos dar las gracias desde el equipo de Alumni DBA, tanto yo como Cristina, Nerea y Ainara, parte del equipo, por haber venido, por apoyar estas iniciativas, pues bueno, pues con todo el trabajo que esto supone, que ahora vengáis y que, bueno, que estéis aquí y que disfrutéis del momento, ¿vale? Asociación Alumni DBA es la Asociación de los Antiguos Alumnos de Deusto Business School, todos vosotros que estáis aquí, pero este evento no se podría haber llevado a cabo sin nuestro sponsor, Cuchabank. Cuchabank y yo fuimos ahí donde ellos con un PowerPoint debajo del brazo para aportar esta nueva idea, un proyecto para jóvenes, para las nuevas generaciones de Deusto Business Alumni y Deusto Business School, y bueno, nos apoyaron y siguen con nosotros. De hecho, están con nosotros los directores de zona, Ainhoa Ruabarrena y Gerardo Cangas, que les damos las gracias por haber venido. Y sin olvidarnos del resto de marcas que tenemos, pues Empanadas & Co., Cerveza Moritz, Coca-Cola, La Manducateca, Sushi Artis y Bodega Chivite. Además, contamos con, bueno, pues con acompañamiento de la música del DJ, Eduardo Bengoa, y en un lugar como la Tabacalera, con la ayuda del equipo de Tabacalera, con Amaya Loidi, con Iñaki, que nos han ayudado en todo lo que han podido. Espero que no les hayamos aburrido mucho y que nos dejen volver el próximo año, ¿vale? Y ahora nada más, simplemente deciros que estamos luego también por aquí el equipo, cuando tomemos algo, si nos queréis dar alguna sugerencia, aportación, crítica, ¿vale? Eso en todo momento, porque todo se aprende, ¿vale? Y ahora vamos a empezar, pues bueno, ya hablando de nuestro ponente, de Gonzalo Artiach, socio de Decidata. Es de la promoción de ADE del año 2000, de Deusto Business School. Y en su ponencia, que se titula El impulso de emprender, nos va a hablar sobre su trayectoria profesional, ¿no? Que empezó un poquito en la franquicia americana de Gimnasio Curves y ahora su proyecto actual, Decidata, una empresa dedicada a la analítica avanzada, el Big Data, tan de moda en estos momentos. Además, ha conseguido cosechar varios premios con contratos en empresas punteras como Mercedes-Benz, Euskaltel o Velatia. Y nada, simplemente reitero las gracias a todos y sobre todo al ponente, Gonzalo. Muchas gracias por venir y te dejo el escenario. ¿Vale? No. Buenas noches a todos. Y bueno, como ha dicho Asier, soy alumni yo también del campus de Bilbao y es un placer estar hoy con vosotros en San Sebastián. Y comentaba también con Cristina que yo creo que en Deusto se presume poco del campus de Madrid y os invito a conocer la sede de Madrid, los que no la conozcáis, que es una chulada y un sitio muy, muy bueno para hacer reuniones en Madrid y para ver todo lo que se hace en Deusto desde Madrid. Yo, mi idea es hacer una ponencia lo más rápida y ligera posible, aunque tiendo a enrollarme. Me han dicho que no sois muy de hacer preguntas, así que para incentivarlo he traído unos libros y a los que hagan preguntas les regalaré un libro, que es uno de los proyectos que he hecho, que fue ayudar a mi padre a escribir un libro. Y entonces, si os parece, empiezo. Uy, perdonad. Eso, Top Performers, como hago distintas actividades, es el nombre, por así decirlo, paraguas de las actividades que hago o de mis empresas, ¿no? Y el nombre lo elegí porque era el nombre de una empresa. Yo al final decidí emprender de cero, pero sí que quería hacer honor al legado que he recibido, porque pues, mis bisabuelos, mi abuelo, mi padre, todos eran empresarios. Y aunque yo quería empezar mi proyecto de cero, sí que quería tener un guiño. Y entonces Top Performers era una empresa que había montado mi padre y Saber y Conducir la Nave era un logo de un eslogan de mi abuelo. Y nace con esa idea, ¿no? De juntarse de los mejores y de intentar traer los mejores conceptos de fuera aquí o los mejores de aquí afuera. Y también el saber y conducir la nave, que te pueda ayudar o a explicarte cómo hacerlo o hacerlo nosotros mismos si hace falta. Esa es un poco la idea. Y la fecha de constitución de la empresa no es ninguna casualidad y es... Constituimos el 14 de febrero por aquello de hoy más que ayer, pero menos que mañana, ¿no? Que empezamos de cero, pero con ambición de algún día convertirnos en una empresa interesante. Lo primero que hice como emprendedor, después de 3 años haciendo trabajos que me horrorizaban de auditoría y de consultoría, al final me di cuenta que lo mío no era, que lo de trabajar por cuenta ajena era un deporte que no me divertía en exceso. Y en Estados Unidos conocí Curves.
y era una auténtica revolución. De hecho, sin darnos cuenta, inventamos los low cost porque era mucho más barato que el resto de gimnasios. Ahora no, ahora los hay más baratos. Las boutiques que hablan ahora también, porque era solo para mujeres y muy especializado. Y de hecho, el concepto, si queréis saber más de él, ahí salen cantidad de libros en Blue Ocean Strategy, por ejemplo, es con el Circo del Sol, yo creo que la empresa de la que más hablan, porque es súper rompedor, solo para mujeres, solo 30 minutos, sin horarios, etcétera, etcétera. Y bueno, yo lo conocí en Estados Unidos, me pareció una pasada, me dije, bueno, pues si esto funciona, realmente, si en 30 minutos se pueden conseguir resultados, puede ser un tema interesante, ¿no? Pensaba que pues, las mujeres en general no son súper fanáticas del ejercicio y que podía ser una buena idea. Y así resultó, ¿no? Curves, de hecho, bueno, también digo que salimos en muchos libros, podíamos salir también en muchos de qué no hacer luego, porque ha habido una etapa después de un crecimiento brutal, de ser la franquicia que más rápido creció de la historia y de cosechar un montón de éxitos, estar con 10.000 implantaciones en más de 80 países, en los que luego se empezaron a hacer las cosas un poco más regular. Pero los hitos un poco con Curves, yo lo conocí en Estados Unidos, y suelo decir que eso es como el amor, cuando llega sin avisar, o sea, yo lo vi y me flipó, y desde ese día solo pensaba en cómo hacerlo yo, en cómo traerlo a España. Justo en España estaban empezando, con lo cual les propuse ayudarles a abrir el mercado en Francia. Yo soy medio francés, en esos momentos no tenía ninguna atadura en Bilbao ni en ningún sitio, y dije, pues puedo hacerlo en Francia. Me dijeron que les parecía muy interesante lo mío, pero que no estaban preparados para Francia, que abriese un centro en Bilbao y que ya verían si pensaban en mí o no. Yo esa segunda parte ya verían si pensaban, no la escuché mucho y empecé a hacerles informes de cómo estaba Francia en temas de franquicias, en temas de fitness y para que cuando estuvieron preparados dijeron, no te interesará desarrollar el mercado para nosotros. Dije, pues va a ser que sí. Y entonces, bueno, lo primero que hice es abrir un club en el 2004, según volví de Estados Unidos, y fui su representante de ventas en Francia, que empezamos de cero y llegamos a abrir 150 gimnasios. Entre medias de ese desarrollo fui abriendo centros propios también en Bilbao y alrededores, y luego hubo un momento en el que dejé el tema del desarrollo porque ya no estaba de acuerdo en cómo se estaban haciendo las cosas, y dos años después me llamaron para pedirme que comprase la Master Franquicia. La Master Franquicia básicamente es comprar la marca para unos países. Entonces compré la marca para Francia y para Suiza. Curves se vendió a un fondo de inversión, que era de un solo dueño, de Gary Haven, que de hecho ganó el premio al mejor empresario del año en Estados Unidos, que a mí me gustaría ser de mi pueblo, pero ganarlo de Estados Unidos tiene que ser un tema serio. Y el nuevo fondo de inversión decidió que quería recuperar el control de todos los mercados de Europa, y entonces me compraron la empresa. Sí que fue un momento un poco de tragar saliva, porque cuando un fondo de inversión te dice eso, te dice que si no te unes, te van a sacar los ojos y seguramente empujando por detrás, o sea, no tiene que ser nada agradable. Pero luego, la verdad es que salió todo muy bien. Y el proyecto más bonito que he hecho, yo creo que con Curves, es el proyecto Kaizen con los japoneses, y es que mientras que Curves iba en ligero declive, los japoneses iban como un tiro y nadie se interesaba por ellos. Y las convenciones siempre eran en Estados Unidos. Y yo decía, oye, ¿qué os parece hacer una convención en Japón? Y vemos qué hacen. Entonces, bueno, organizamos una convención en Japón y todo el mundo se vuelve a casa y quiere hacer cada uno lo suyo otra vez. Y digo, oye, yo si me dejáis voy a trabajar con los japoneses. Hice un proyecto con los japoneses que ahora se está implantando en el resto del mundo. Con lo cual, bueno, pues fue una cosa bastante especial. Me tocó exponerlo delante de todo el equipo internacional de 80 países, entre ellos los japoneses, y yo veía a la japonesa que se ponía a llorar y digo, madre mía, lo que estaré contando. Y ahí salimos, no son muy de tocar los japoneses, y me dio un abrazo diciendo que nunca pensaba que un español iba a entender y saber adaptar lo que ellos hacían, ¿no? Y entonces, bueno, eso yo creo que es el proyecto más bonito que he hecho con Curves. Y luego, bueno, pues tiene que haber el toque ese de ser de Bilbao, que es decir que nuestros clubs han sido los mejores de Europa en los últimos 14 años, los que gestionamos nosotros los clubs propios que tenemos en Bilbao.
Decidata. Esto es más bien por accidente, así como lo de Curves fue un flechazo y un amor ciego. Eso, yo soy recién llegado de Francia, yo había vendido mi empresa francesa y mis centros aquí estaban y mi actividad estaba bastante bien organizada y domesticada, con lo cual tenía parte de mi tiempo por ocupar. Y entonces, bueno, pues un compañero de Deusto, Iñaki Pertusa, unos años más joven que yo, y Pedro Ruiz Aldasoro, que es en cambio el pelo blanco que todo proyecto necesita, es una persona de 65 años, me empezaron a llamar para preguntar mi opinión sobre temas del proyecto este de Cidata, ¿no? Y me invitaron a participar. Yo en un primer momento tampoco entendía muy bien, pero digo, yo no soy ni matemático, ni pretendo serlo, ni soy consultor, ni pretendo serlo, pero sí que es verdad que faltaba igual una pata un poco más comercial o de modelo de negocio. Y entonces, en Decidata, nuestro claim es que ayudamos a las organizaciones a tomar mejores decisiones basadas en datos. Y lo hacemos con tres maneras. Puede ser un enfoque integral, o en base a formación, o proyectos de analítica avanzada, o ayudándote a captar talento e integrarlo en la organización. Entonces, bueno, el claro foco de negocio es lo que nos dicen nuestros clientes, que es lo que nos ha dado los contratos respecto igual a otros posibles oferentes de servicios similares. Y siempre decimos, ¿no?, que nosotros al final lo que hacemos es siempre dar solución a un problema que tenga la dirección de la empresa y el directivo. Y lo hacemos con analítica avanzada y normalmente algoritmos de machine learning, pero en el fondo al directivo le da igual, lo podríamos hacer de cualquier otra manera, lo importante es que le resolvemos un problema. Y es una de las claves es que somos capaces de hablar business, porque de hecho tenemos una persona en el equipo que hace el rol de translator, ¿no?, que es capaz de hablar el idioma directivo y es capaz de hablar el lenguaje matemático. Yo, por ejemplo, con el matemático puedo hablar en la comida muy bien, pero en una reunión me puedo poner de los nervios. Y entonces, bueno, eso es una de las claves. Y bueno, eso yo creo que son las razones, ¿no?, que vamos hacia una sociedad en la que la toma de las decisiones es menos intuitiva y tiene que estar más basada en datos. Siempre decimos, ¿no?, la toma de buenas decisiones siempre ha sido clave para una organización y ahora, además de ser clave, es muy complejo, ¿no? Pues justamente lo que intentamos es ayudar a que sea un poco menos complejo. Estamos al final de la cadena del dato. O sea, para que una empresa podamos darle nuestros servicios, tiene que tener ya sensorizada la planta, tiene que tener recogidos los datos, etcétera. Y nosotros lo único que hacemos es el análisis de datos y la visualización. No nos interesan las etapas anteriores y tenemos partners que las pueden hacer y en alguno de los proyectos que vamos con partners que pueden hacer esas partes. Bueno, lo que decíamos, que te puedes enfocar o en los datos o en el problema. Hay empresas que igual tienen un claro enfoque técnico y van con esa solución. Nosotros no, vamos con una solución que necesite la empresa. Vamos siempre buscando un quick win, porque esos son proyectos al final muy complejos y yo creo que es muy importante que el primer proyecto salga bien y sea cuantificable. Y luego ya se puede seguir avanzando. Y luego tiene la ventaja de que son proyectos que son cuantificables. Tú al final del proyecto le puedes demostrar al cliente el dinero que has sido capaz de ahorrarle o la producción que has sido capaz de incrementar y eso se traduce al final en euros contantes y sonantes. Somos una empresa muy joven. Yo personalmente intento huir un poco del término startup porque yo creo que se ha manoseado demasiado y parece que es como una especie de juego, ¿no? Y que, como eres una startup, te dan cacahuetes o no sé, no necesariamente todo es igual de profesionalizado que con otras empresas, ¿no? Y yo digo que nosotros somos una empresa de nueva creación, que estamos en un mercado que es totalmente nuevo, con lo cual somos a la vez startup y a la vez los incumbentes, los que llevamos toda la vida, porque no hay gente que tenga más experiencia que nosotros, y sobre todo
que los promotores del proyecto tenemos más de 50 años de experiencia como empresarios, ¿no? Porque, bueno, que ya os digo que en estos momentos creo que hay demasiado, bueno, que sea, desde mi punto de vista, hay seguramente una burbuja en todo el tema de emprender y de startups. Y yo, por ejemplo, una cosa también de la que huyo es a veces que te intentan presentar como emprendedor en serie. Y yo digo que de eso nada, que yo soy un emprendedor en serio. Que invierto, que contrato gente y que sacamos el proyecto como sea. Perdón, los hitos que tenemos es ganamos el premio de la fundación de Open Future de Telefónica, que nos dio un contrato con Belatia. Fuimos uno de los primeros ganadores del BIND, que nos dio un contrato con Euskaltel. Hemos sido directores técnicos en primavera del programa de Big Data y Negocios de la DBS, justamente en el campus de Madrid. Tenemos tres alianzas internacionales. Esto, como veis, es una idea que se va a repetir varias veces en la ponencia, y es que yo soy de la opinión que uno es tan listo como la gente que lo rodea. Y pensamos que no somos los únicos listos del lugar, y lo que intentamos hacer es encontrar los más listos de cada clase e intentar traer sus productos o sus formaciones, porque en algunos casos es formaciones, aquí. Luego hemos organizado los Data Beers, que aquí hemos, y agradezco también a Keller y a Icaza, que nos prestan tanto el espacio como la cerveza, y cuando los hacemos aquí en San Sebastián, el espacio Keller también, que nos lo prestan, que nos han seguido en toda esta aventura y que son unos eventos que, si os divierte todo este mundillo, están muy bien, porque hay cuatro presentaciones y bastante dinámico, y luego nos tomamos todos una cerveza. Y hemos sido uno de los seleccionados para el B-Venture, que es un evento para unir empresas de nueva creación con grandes empresas que quieran invertir en estas empresas o con inversores. Y entonces eso sería un poco los dos proyectos, por así decirlo, a los que más tiempo he dedicado y por los que me puede conocer quien me conozca, que tampoco es que me conozca nadie. Pero yo siempre digo que no solo eso, sino que por el camino hemos ido haciendo una serie de cosas, ¿no? Por eso, cuando me dijeron lo del título de la charla, mi suegro me dijo claramente: el impulso de emprender. Porque sí que es verdad que, pues, veo un charco y tengo cierta tendencia a meterme en él. Y entonces, otro proyecto que hemos hecho es un centro de belleza. En el local del primer gimnasio que montamos sobraba un hueco y he montado ahí un centro de belleza, también bastante novedoso y rompedor, sin cita previa, con un concepto de socios que tienen derecho a una serie de servicios al mes, etc. Luego, con otra compañera de la comercial, también unos años más joven que yo, montó Antash, y participo con ella en el proyecto y en el consejo de la empresa. Un compañero de clase montó el primer search fund en España, Eñe Capital. Y bueno, un search fund es básicamente crear una empresa para buscar qué empresa quieres comprar. Y entonces, el 1 de diciembre hemos comprado en Castellón una empresa de fabricación de tarros de cerámica de alimentación. Digo, hemos, lo ha hecho él, pero bueno, yo soy parte mínima de ese proyecto. Luego, los libros, que le ayudé a escribir un libro a mi padre, que está en cuarta edición, y que los que os animéis a preguntar os llevaréis una copia. Y ese libro, mi padre tuvo una ELA y no podía mover los brazos. Lo terminó de escribir y le ayudó a escribir un amigo, y luego le ayudé a lanzar su primera novela, Pedro Gumucio, y la verdad es que es una novela divertidísima y tiene un blog tronchante. Luego, como consecuencia de la actividad del fitness, hemos ido haciendo una pequeña empresa inmobiliaria, porque, bueno, yo cuando empecé con un préstamo a jóvenes emprendedores de la BBK, y no tenía los medios de comprar los locales, pero sí que creía mucho en la actividad. Y entonces, en todos los locales hacíamos contratos
de alquiler con opción a compra y hemos ido comprando algunos de los locales. Luego, eso en representación de mi familia y con un amigo de mi padre, una bodega de vinos. Y Siempre Adelante, que es una asociación para captar fondos y notoriedad para la ELA. Mi padre falleció de ELA, es posiblemente una de las enfermedades, muchos médicos dicen que es la más cruel que hay, vas perdiendo la movilidad, no se sabe por qué, hasta que ya no puedes respirar. Y además de ser una enfermedad muy, muy dura y cruel, es huérfana, no hay suficiente gente con ELA como para que se estudie en serio. Y además tiene unos costes muy, muy grandes de adaptar el baño, de sillas, de adaptar el coche, etc. Y entonces, bueno, con el nadador guipuzcoano Jaime Caballero y otros dos amigos montamos la asociación Siempre Adelante y utilizamos principalmente las hazañas de Jaime en natación para recaudar fondos y notoriedad sobre la ELA. Y dentro de 10 días, el sábado 18, organizamos una cena en el Club Marítimo de Guecho, así que si alguno os divierte y os animáis, ahí pondremos el vídeo del último reto de Jaime, que este verano estuvo nadando de Sotogrande a Marbella y de Marbella a Sotogrande. 45 kilómetros un día y 45 kilómetros al día siguiente. Yo creo que la gente no somos ni conscientes de lo que es esto nadando. O sea, probad a nadar un kilómetro en la piscina y acabáis, por lo menos yo, hasta el gorro, aparte de agotado. Eso solo lo tienes que multiplicar por 90, añadirle las corrientes, las olas, etc. Bueno, es posiblemente el mejor nadador de larga distancia del mundo. Y luego, antes de pasar a las preguntas, pensaba yo un poco, ¿no?, en aprendizaje, ¿no? Es decir, oye, realmente en estos años, ¿qué cosas has aprendido, ¿no? Lo primero que diría es que lo de emprender no es para todo el mundo, ¿no? Porque a mí muchas veces se dicen, oye, ¿por qué no haces una charla para animar a la gente a emprender? Oye, que se animen solos. O sea, yo creo que a esto tienes que venir animado. Otra cosa es ayudar, eso sí, a todos. Hoy me ha llamado un amigo, oye, pues ya sabes que ayudo a todo el que pueda ayudar. Pero lo de animar es una cosa más seria, ¿no? Yo creo que esto es un tema que tiene que ser una lección. Yo no veo otra forma y yo no me podría dedicar a otra cosa, pero creo que es un tema a tener en cuenta. Luego, muy habitualmente, yo es que quiero montar una empresa, pero es que no tengo una idea. Dices, si no necesitas ninguna idea, si lo que necesitas es ejecutar bien. O sea, si puede ser un bar, una tienda de ropa, puede ser lo que sea, pero bien hecho. O sea, en la misma calle todos tenemos la experiencia de un bar lleno y otro vacío. Y tú vas a comprar una Coca-Cola, que la Coca-Cola es la misma en todos lados. Vas al que lo hacen bien. O sea, yo creo que eso es clave y que no se incide suficiente en eso, ¿no? Siempre parece que estamos buscando todos la siguiente mega idea o esto, y yo creo que se trata más de la ejecución. El ejemplo con los japoneses es clarísimo. Es decir, mientras la cadena iba así, los japoneses iban así. Y ¿cómo se dice? Y todos los que estamos poniendo en marcha la metodología japonesa, estamos de nuevo en pleno crecimiento. Luego, partícipes sociales, yo digo que en la uni, a pesar de que es una universidad muy, muy, muy buena, yo no estaba igual muy centrado, y creo que solo aprendí una cosa importante para mí, que es que para que una empresa tenga éxito en el largo plazo, todo el mundo alrededor de esa empresa tiene que estar mejor que si no existiese. Y cuando digo todo el mundo, son los empleados, son los clientes, son los proveedores, incluso la sociedad en la que está arraigada, ¿no? Y de hecho, como veis, hacemos el tema de Siempre Adelante, en los gimnasios hacemos, en Navidades cogemos regalos para llevar a niños sin recursos, en marzo hacemos un tema de recogida de alimentos para bancos de alimentos. Bueno, yo creo que la obligación de toda empresa para subsistir es que todo el mundo quiera que subsistas y necesite que subsistas. Parecido a lo de la ejecución, ¿no? Lo importante aquí son las personas. O sea, más vale un equipo A, aunque el plan sea mediocre. Ya acabará siendo un superplan. En cambio, un superplan con gente mediocre va a ser un desastre garantizado. Rodearse de los mejores.
Esto puede parecer una evidencia, pero en mi experiencia, muchísimos emprendedores o empresarios se rodean de gente mediocre para sobresalir ellos o para que no se les ponga nada en cuestión. O, bueno, a mí es una cosa que en esos años me ha llamado muchísimo la atención. Yo siempre intento, de hecho, siempre cuando me preguntan, ¿y por qué trabajas con esta persona o con la otra? Y digo, porque es más lista que yo. O sea, y por lo menos en un área y generalmente en muchas, pero yo creo que eso es un tema súper importante. Otro tema importante ligado a esto es que quieran trabajar contigo, porque te encuentras con mucha gente que presume de, no, yo trabajo con Publicis. ¿Y Publicis presume de trabajar contigo? ¿Cómo? Sí, que sí presumen. No, digo, vale, yo trabajo con una agencia que tú no la conoces, pero es gente que estaba en ese tipo de agencias, con lo cual no son más tontos que hace unos años, sino más porque están haciendo para ellos mismos, y ellos sí presumen de trabajar conmigo y se dejan la piel, ¿no? Que yo creo que eso también a veces es desde mi punto de vista, un fallo de concepto de presumir de con quién trabajas y no al revés, de que todo el mundo presuma trabajar contigo. Otro punto para mí importante es aprender de cabeza y bolsillo ajeno. Al final los errores son carísimos, dolorosísimos y costosísimos en todos los aspectos, ¿no? Y generalmente no somos tan originales, cometemos casi todos los mismos errores. Entonces yo creo que siempre hay que intentar ver quién ha hecho antes que tú lo mismo e intentar coger un atajo para hacer los fallos solo los que sean imprescindibles. Y luego perseverar. Yo creo que esto hay que tener clarísimo si te dedicas a estar por tu cuenta. Y bueno, y aunque no te dediques a estar por tu cuenta en la vida, que hay que perseverar y seguir. Y hay veces que te toca conquistar y expandir y hacer de todo, y hay otras veces que te toca hacerte bicho bola y soportar golpes. Y lo importante es no decaer. Y lo que digo también muchas veces es no confundir un disgusto o que algo no haya salido como queríamos con un desastre, ¿no? Y yo creo que eso, el saber relativizar es importante, porque al final lo de emprender o tener tu empresa es mucho montaña rusa. Parece que un día has vendido algo y es la repera, y al cabo del otro día que te dicen tres veces que no a algo y parece que es el fin del mundo, y ni una cosa ni otra. Al final hay que intentar. Y esto es, como decía Forrest Gump, esto es todo lo que tengo que decir sobre este tema, aparte de las preguntas que tengáis. ¿Qué tal de tiempo? ¿De tiempo bien? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo le ha ayudado su experiencia internacional? Ha comentado que ha estado en Los Ángeles, en Japón, a la situación actual de, digamos, éxito en el territorio del que venía, en Vizcaya, el País Vasco. ¿Cómo cree que le ha ayudado ese background? Sí. No sé si habéis oído todos, dice la experiencia internacional, ¿cómo me ha podido ayudar aquí? Pues para mí yo creo que ha sido fundamental, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, ¿quieres ir al futuro? Muy bien, coge un avión a Estados Unidos y te vas. Él dice que 20 años al futuro. Yo creo que 20 años igual era antes. Yo creo que ahora es muy poco y en ciertas cosas podemos estar nosotros incluso en el futuro respecto a ellos. Pero lo que está claro es que en diferentes países están más avanzados que nosotros en diferentes cosas. Entonces yo creo que eso es una ventaja fundamental, el ser capaz de ver esas cosas y oportunidades y luego traerlas aquí, sabiendo que el copy-paste no funciona. Siempre hay un punto de adaptación, tropicalización, como quieras llamarlo, pero y luego también detectar qué cosas son muy locales y cuáles son universales, ¿no? No todas las cosas viajan igual de bien, pero en todo caso, para mí ha sido un tema clave y diferenciador, y lo sigue siendo en todos los proyectos. En Decidata, ya veis, una de las cosas de las que presumimos es que tenemos alianzas internacionales. Una tenemos con unos holandeses que llevan 11 años haciendo temas de estos, cuando Big y Data eran dos palabras juntas que nadie había juntado. Pues estos ya lo habían juntado hace 11 años. No le llamaban Big Data, pero ya hacían temas de esos. Pues claro, tienen unas formaciones brutales y para nosotros es un atajo poder trabajar con ellos y poder ofrecer esas
formaciones que son el fruto del sudor de 11 años aquí a nuestros clientes. Muchas gracias por tu pregunta. Sí. Sí. No sé si hay micrófonos o... Ah, bueno, digo por si no se oye. No, es que esto no es micrófono, no se oye. Bueno, lo traduzco yo, si no. Sí, bueno, yo soy antigua alumna de la ESTE y consultora de belleza de Mary Kay. Esta semana tengo una invitada, que es una chica, solemos tener reuniones una vez a la semana, y es una chica que ha venido becada aquí, emprendedora, que nos ha dejado impresionadas en la reunión de Mary Kay. Y nos decía, sí, porque yo desde muy joven en el colegio me enseñaron a emprender, a sacar negocios adelante, solo tiene 28 años, y con 22 consiguió una beca para llevar a cabo un proyecto. Entonces, mi pregunta ¿de qué nacionalidad? Ella es estadounidense. Espera. Sí. Entonces, tiene un proyecto, se llama Wendy Cano, la conocí en el Hotel de Londres, y tiene un proyecto para ver qué relación tiene el arte o los artistas en los distintos países del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿tenéis algún tipo de ayuda para personas emprendedoras que luego, a lo mejor, el día de mañana puedan aportaros algo en vuestra empresa? Porque si buscáis a los mejores, los emprendedores suelen ser personas con un gran talento y una gran visión. Pues mira, en Decidata tenemos a una chica, y yo soy alucinado, que está estudiando en Deusto Bilbao, sí, que tiene 20 años y que hizo, Iñaki, mi socio en Decidata, dio una clase y al final de la clase fue y dijo, toda mi vida he estado buscando una empresa como Decidata, me gustaría hacer algo con vosotros. Y está haciendo como parte de las prácticas que tiene que estar haciendo en la uni, está trabajando con nosotros. Y la verdad es que yo estoy alucinando. Tiene 20 años, además es chiquitina, y dices, madre mía, el empuje que tiene esta chica y el saber estar. Yo desde luego con 20 años no estaba pensando en hacer cosas de esas, y yo me quito el sombrero con ello. Pero sí que es verdad que yo creo que en parte es cultural. O sea, en Estados Unidos, en cualquier show, sacan a alguien del esto y es un showman, es incluso el contable de la empresa que pensabas que era un soso, le sacan a un escenario y sabe cantar y contar chistes. Y aquí, en cambio, todos miramos hacia abajo, hacia atrás, no... Claro, pero es algo cultural, lo que pasa es que es un poco aquello a lo que nos acostumbramos. Si nos olvidamos de esos complejos y vemos que desde muy jóvenes nos están apoyando, a lo mejor se nos olvidan esos complejos y sacamos lo mejor de nosotros mismos. Sí, no, y yo creo que se está avanzando en ese sentido como, como sociedad, pero bueno, que nos queda... Nos queda un poco de recorrido. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Espera, dale el libro y os voy a pasar los dos libros. He venido con mis sobrinos que yo no sé qué esperan, porque he dicho que si no preguntaban volvían andando a casa, sabéislo, pero bueno, se la están jugando al último cartucho. Yo tenía una pregunta. Has comentado un poco cómo tuviste una primera experiencia prolongada dentro de trabajando con gimnasios y así, y luego diste un cambio de dirección, centrado en la analítica. ¿Cuál te ha parecido que ha sido el principal reto de un cambio de sector como ese? Y si tienes algún consejo para gente que vaya a llevar a cabo una apuesta en un sector completamente distinto y nuevo. Realmente fue por accidente, como he dicho, y para mí una de las cosas más complicadas, y lo podría poner aquí como aprendizaje, pero hubiese sido un poco contradictorio con mi trayectoria, es que realmente cuando tienes un solo foco yo creo que eres mucho más eficaz, ¿no? Y yo llevo 14 años... Y la verdad es que he estado como con los palillos chinos, ¿no? Haciendo muchas cosas a la vez. Y a mí eso me resulta súper cansado y súper complicado, sobre todo cuando son cosas tan diferentes como estas, de cambio de registro. Yo desde luego no tengo la fórmula ni sabría qué decirte. El adaptarte en cada caso a lo que hay que hacer, ¿no? Pues sí que es verdad que cada tipo de empresa y de industria tiene un lenguaje diferente, un,
unos tiempos diferentes, unas maduraciones diferentes, incluso vestimentas diferentes. Yo me acuerdo cuando empecé con la representación de Courbes en Francia, iba como buen gasteluto y comercialuco, iba de chaqueta y corbata y la gente estaba acojonada diciendo, es abogado, no sé, o alguien malísimo y tal. Y bueno, pues no, pues te das cuenta que tienes que ir en vaqueros y en polo. Ahora, en cambio, que estoy en esto de los datos, pues con una chaqueta y bueno, pues pequeñas adaptaciones. Vamos. Libre, por favor. Sí. Tú que has tenido oportunidad de trabajar en Estados Unidos y en Europa, ¿sigues viendo ese gap, esa diferencia cultural de Estados Unidos hacia el capital puro y duro y en Europa, como tú decías, que la empresa tiene que aportar algo a la sociedad porque la universidad, o sea, porque nos lo han enseñado a la universidad o se nos ha, estamos formados en valores? Pues yo eso, mi experiencia justamente es que en Estados Unidos lo llevan mucho más interiorizado que nosotros. De hecho, la mayoría de las cosas que te he dicho vienen directamente de Courbes en Estados Unidos y nosotros lo que hemos hecho es repetir más o menos lo mismo. Y luego justamente igual como los gobiernos, tanto locales, regionales como el nacional, no tienen tanta presencia, la iniciativa privada tiene muchísima más conciencia y participa muchísimo más. Y otra de las cosas que hice, fue como nació Siempre Adelante, es correr la maratón de Nueva York y la corrí para donar fondos para la ELA. Recaudé $42,000 en la maratón y mucho fue gracias a amigos americanos. Y cosas, la gente en Estados Unidos se apunta a una carrera de estas y puedes tocarte por sorteo la participación o la puedes comprar donando a una charity, a una obra social. Pero igual donar a la charity son 4.000 euros para correr la maratón. Y la gente lo que hace es organizar una cena en casa, que van al Walmart a comprar lo más barato y cobran una entrada de $25 a sus amigos para cenar. ¿Tú cómo se te ocurra decir a tus amigos que invitas a casa y cobras 25 euros y encima les pones chopet? Vamos, te tratan de gitanazo, de desgraciado y de todo. Y no, pero es que es para los niños con cáncer. Y bueno, no voy a decir groserías, pero te pueden decir cualquier cosa, ¿no? Yo creo que al revés, que en Estados Unidos está mucho más interiorizado que las cosas las tienen que resolver la iniciativa privada y hay una conciencia mayor, que es un país de contrastes, que hay muchas desigualdades, está claro, y que tienen problemas como tenemos en todas partes, pero justo ese no diría que es uno. Bueno, yo he leído que lo de emprender, antes has puesto que no era para todos. Sí. Y por eso te quería preguntar un clásico. ¿Un emprendedor se hace o se nace? Y si se hace, ¿qué recomendación nos darías a un alumno de tercero de ADE ahora mismo? Yo creo que al final hay un... Casi todo en esta vida se entrena. Casi todo. O sea, que yo creo que hay mucho de se hace. Pero claro, para entrenar tienes que tener unas cualidades mínimas o vas a tener un techo, ¿no? O sea, al final yo, por mucho que me entrene a cantar, seré como muchísimo en vez de pésimo cantante, malísimo o malo, pero no voy a llegar a ser un gran cantante nunca, ¿no? O sea, que yo creo que hay que ser consciente, pero para todo en la vida creo que lo más importante es el autoconocimiento. Te diría más, emprendedor y empresario para mí son primos y lejanos, que todo el mundo yo creo que lo mete en el mismo saco y es como si dices 100 metros y la maratón. No, los dos corren, ya, pero ponle a Usain Bolt a correr la maratón y lo destrozas. Y al etíope que gana la maratón le pones a los 100 metros y llega 30 metros por detrás y hace el ridículo, ¿no? Y hay poca gente que sea buena a las dos cosas y de hecho seguramente son mediocres, ¿no? Yo por ejemplo, que creo que soy de los pocos que puede hacer más o menos las dos cosas, con lo cual nunca seré ni un gran emprendedor ni un gran empresario, porque puedo dar a los dos palos, ¿no? Y generalmente yo digo, por ejemplo, un emprendedor para mí, si le dejas el tiempo y los medios, te monta un imperio
Eso sí, si le dejas el tiempo y los medios, lo destroza él solito también. El que tiene que gestionarlo luego es una persona diferente. Y yo lo de aprender en cabeza y bolsillo ajeno. Hay un libro para mí brutal que es el libro negro del emprendedor, que te dice las 14 tonterías que debes de evitar. Todo el mundo te dice, no, ¿cómo lo hace Facebook? ¿Cómo lo hace Google? Mira, ellos lo harán como sea, pero lo importante sobre todo es no meter las meteduras de pata que mete todo el mundo. Y a mí es un libro que me parece brutal, el libro negro del emprendedor, e intentar eso, aprender en cabeza y bolsillo ajeno, si puedes. Vale. A mí me gustaría saber un poco cómo, si habéis tenido que adaptar mucho el modelo de funcionamiento de Japón, porque hay casos en los que han intentado poner la manera de funcionar, por ejemplo, en una planta en Japón, en Europa, y no se ha podido porque su cultura es muy diferente a la nuestra. Sí ha habido que adaptarlo, pero más que adaptarlo, lo que ha habido es que digerirlo, porque la forma de comunicar y de pensar es complicadísima, es mucho más circular y para mí ha sido mucho más un tema de el tiempo que tardas en terminar de entender todo a lo que se refieren y el por qué se refieren a eso. Luego, una vez que ya lo has terminado de aterrizar, te das cuenta de que es una cuestión de interpretar, pero que más o menos acabas haciendo lo mismo. Es mi experiencia. Bueno, de todas formas os dejo aquí el mail. Me había saltado una slide que era el futuro, que yo, ya que tengo a mis sobrinos, he tentado a mis hermanos y a mis primos en montar ahí algún lío gordo y parece que no se terminan de avanzar y les vuelvo a tirar el lío a mis sobrinos. Y luego, si cualquier cosa que queráis, os dejo mi mail y con mucho gusto seguimos la conversación. ¿Perdón? Pues muchísimas gracias, Gonzalo, los sobrinos. Por el tiempo. Sí. ¿Vale? Nada, comentaros que ya están abiertas todas las barras, podéis tomar algo y comer algo. Y comentaros que a la salida se os dará una bolsa con productos del sponsor Cuchabán y de nuestro nuevo partner mediático, la revista Spending. ¿Vale? Venga, muchísimas gracias. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.